En Lagunilla, Estado Mérida, se inaugura la base de desarrollo tecnológico de la empresa mixta Guardián del Alba. Nos trasladamos para allá para ver cómo se desarrolla esta actividad. Vamos a empezar aquí mismo, donde están los compañeros trabajadores. Bueno, primero tenemos aquí a Alexis, nuestro gobernador, visitando la fábrica por segunda vez, porque Alexis ya ha inspeccionado y todo esto. Ayer estuvo acá. Todos los que estamos aquí son trabajadores, ¿verdad? De PDVSA, PDVSA Industrial, Guardián del Alba. ¿Sí o no? Sí. Bien. A ver, yo tengo una cámara pegada aquí atrás. Anda para allá con los muchachos, véngase. Muestra a los muchachos. Ajá. ¿Qué es lo más importante? Mira, aquí tenemos una reportera de oro, pues, ¿no? ¿Qué es lo más importante? Ustedes. Por aquí está nuestro viceministro Gui también. A ver, vente para acá. Del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Guaraco está aquí también. London, Owen. Bueno, todos los compañeros. Primero que todo, que nosotros queremos felicitarnos. Esta idea de estos desarrollos tecnológicos tienen un antecedente ya hace casi 10 años. Ustedes deben saber, cuando el sabotaje petrolero, la única manera que tuvieron, a ver, fantasma está ascendiendo, pero viene también, la única manera que tuvo el enemigo, la oligarquía, esa que hoy desprecia a PDVSA, nos desprecia a todos. Pero en el sabotaje petrolero, la única manera que ellos tuvieron de paralizar la industria fue saboteando el cerebro de la industria. Era aquella tristemente célebre Intesa, ¿se acuerdan? ¿Saben de qué estoy hablando? Intesa fue una empresa donde la vieja PDVSA entregó todo el control, toda la automatización electrónica, toda la informática, con una empresa llamada SAIC, una empresa norteamericana cuyos directivos eran ex agentes del Departamento de Estado, del FBI, de la CIA. Una cosa loca. Nadie hace eso en el mundo. Las industrias petroleras, si alguna cosa, preservan su información geológica de yacimientos, sus operaciones. Esto era aquella política de privatización de PDVSA. Asimismo, habían entregado los buques, habían entregado los campos de producción, habían entregado la faja petrolífera del Orinoco, que decían que era bitumen, que era carbón, ¿se acuerdan? Aquí lo que pasa es que hay puro muchacho, capaz que ni se acuerdan, puro chamo, pero bueno, eso pasó, y cuando ellos sabotearon la industria, bueno, sabotearon toda la parte informática. Entonces, en esas discusiones con el comandante Chávez, él decía, bueno, vamos a asegurar nuestra información, vamos a asegurar nuestras operaciones, vamos a asegurar nuestra soberanía. Por eso esta empresa se llama Guardianes del Alba, porque es una empresa conjunta con nuestros hermanos cubanos, para los cuales pido un aplauso también. Ellos tienen un gran desarrollo en el tema informático, bastante, tienen una universidad solo para eso. Uruguay también tiene capacidades, que estamos también trabajando con ellos asociados. Bueno, pero nosotros decidimos ser independientes, de ahí la idea de esta empresa. El tema era dónde hacerla, ¿no? Bueno, así también adquirimos nuestros buques, nacionalizamos la faja, revertimos los convenios operativos, hicimos las empresas mixtas. Hoy podemos decir que uno de los legados fundamentales que nos dejó nuestro comandante Chávez, nuestro comandante invencible, inmortal, es la soberanía sobre el manejo de nuestra industria petrolera. Y ustedes, trabajadores y trabajadoras, todos son jóvenes aquí, tienen esa altísima responsabilidad. Garantizar que nuestra industria petrolera siga en manos venezolanas, de venezolanos, de patriotas, en beneficio de nuestro pueblo. Esta compañera tiene que apagar el teléfono. Ahorita estábamos acá en este complejo. Este complejo tiene muchas cosas extraordinarias.
el concepto. Primero que estemos aquí en Lagunillas, ¿quién se iba a imaginar, compadre? Antes del comandante Chávez, que la industria petrolera, que los gerentes de PDVSA, y mucho menos que un presidente de PDVSA, estuviera dando tumbos por acá por Lagunilla inaugurando cosas. Nadie. No les interesaba. No les interesaba. No lo hicieron, porque ellos ya gobernaron. Desde 1914 se llevaron más de 50 mil millones de barriles de petróleo en nuestro país. Saquearon nuestro país. Pero bueno, ¿quién se iba a imaginar eso? ¿Quién se iba a imaginar que estábamos, vamos a estar hoy aquí en Lagunilla como estamos en estas tremendas instalaciones? Yo vengo insistiendo y corriendo el riesgo de parecer insidioso y fastidioso de los elementos de este concepto. Ahí está una granja de celdas fotovoltaicas. Bueno, eso es un anglicismo, ¿no? Viene de farm. Pero es una granja de celda fotovoltaica, tenemos que buscarle otro nombre, un corral, un centro solar, algo así. Pero es el primero que existe en el país, como concepto. Nos da el 33% de la energía que necesita este complejo. Ahora, ¿dónde son ensambladas esas celdas, esos paneles? En nuestra propia fábrica, una fábrica que tenemos en Paraguaná. Bien, luego estábamos con la comunidad. Ahí dejamos esos chamos revueltos y felices. Esa tremenda cancha, que son canchas para la paz, canchas para la vida, porque nosotros tenemos que derrotar la cultura de la muerte del capitalismo, debemos derrotar el egoísmo del capitalismo. Nosotros somos el amor hacia nuestro pueblo, ellos son el odio. Bueno, eso es otra cosa, pero nosotros vamos por la vida. ¿Quién iba a imaginar, compadre, que íbamos a entregar esa cancha a los chamos? Ahora, el techo de esa cancha, así como toda esta infraestructura, también la hace PDVSA Industrial, la hace PDVSA. Estas estructuras, esta tecnología, hemos enseñado a nuestros brigadistas de la misión Rivas a hacer este trabajo. Bien, PDVSA está en todos lados, pero no es PDVSA, Chávez está en todas partes. Chávez está aquí. Porque esto, este complejo, además de las razones que estoy dando del tema de desarrollo tecnológico, soberanía, esto fue una idea de Chávez. Él dijo, vamos a hacer eso en Lagunillas, en el estado de Mérida, en Lagunillas, porque aquí hay una zona libre, científica, tecnológica y cultural. Bien, entonces es aprovechando una condición que crea el estado. Ahora, aquí hay mucha potencialidad. Levanten la mano los que son de aquí del estado de Mérida, por favor. La mayoría, ¿verdad? 120 trabajadores tenemos aquí. 120. 136 en total. Bien. Bueno, la idea es que nosotros vayamos incorporando a todos los jóvenes de la Universidad de los Andes, del Tecnológico de Ejido, de nuestras distintas instituciones, sean públicas o privadas. Eso a nosotros no nos importa. Lo que nos importa es que sean patriotas, que sean jóvenes y que quieran venir con nosotros a este plan, este programa, este plan de la patria. Entonces, bueno, aquí en Mérida estamos en un sitio que no existe en el país. No hay ninguna empresa de desarrollo de software. No hay ninguna experiencia en Venezuela de desarrollo de software. Y mucho menos con esta tremenda orientación que tiene de preservar nuestra soberanía y nuestra independencia. Nosotros ya hoy no dependemos de los Estados Unidos. Y eso es un tema, una ecuación histórica que teníamos que resolver. Lo decía el doctor Massa-Zavala. ¿Saben quién fue Massa-Zavala? Por supuesto. Un gran economista, ya fallecido. Que Venezuela no tenía manera alguna de desarrollarse, porque no es que era un país subdesarrollado, lo cual presupone que en algún momento te ibas a desarrollar. No. Es que éramos una economía satelital de la economía norteamericana. A ellos no les interesa nuestro desarrollo, puesto que ellos nos quieren vender todo y llevarse nuestro petróleo. Nosotros en instalaciones como esta estamos derrotando la dependencia, estamos construyendo la soberanía, estamos construyendo la patria, estamos construyendo la independencia. Yo verdaderamente quiero felicitarlos a todos ustedes. Los felicito. Los felicito de verdad, felicitar a los trabajadores,
como una cosa que yo lamento muchísimo es que no hubiéramos tenido chance de traer a mi comandante para acá. Esto fue su idea, él quería venir a ver. Él quería estar acá, estaba muy contento. Y yo sé que aquí hay una bromita con el tema de las inauguraciones. ¿Viene la inauguración? No viene la inauguración. Pero es que queríamos que fuera con Chávez, pues. Queríamos que fuera con nuestro comandante. Y lamentablemente, bueno, vino toda esta situación de la salud y no pudo ser. Entonces, yo con mucha humildad les quiero transmitir una felicitación en nombre de nuestro comandante Chávez, en nombre de nuestro gobierno revolucionario, en nombre de nuestro presidente Nicolás Maduro, en nombre de nuestro pueblo. Nuestro pueblo ahí se expresa con la sonrisa de los niños. Ahí está hablando Chávez con los niños, por su sonrisa, por su mirada, por su esperanza. Quiero agradecer a Alexis, nuestro gobernador, el empeño y el apoyo, al compañero Aarón también y a todo el Poder Popular, porque nosotros estamos, además, cuando nosotros llegamos a zonas como estas, bueno, con problemas económicos, problemas de empleo, deprimidas socialmente, es nuestra idea, ¿no? Hacer como una vanguardia y de aquí irradiar conciencia, irradiar bienestar, solidaridad. Nosotros vamos a continuar expandiéndonos. Tenemos aquí 4 hectáreas más para seguir creciendo, Guy, y aquí tenemos que trabajar integradamente porque me parece que es una idea de Chávez que es extraordinaria. Y pronto seguiremos incorporando a nuestras universidades. Nuestras universidades no pueden estar de espaldas a la revolución. Mucho daño se le hace a nuestros jóvenes. ¿Saben? Hay toda una tensión siempre de las autoridades, la cosa. Nosotros aquí estamos en una política de puertas abiertas con nuestras universidades, nuestra juventud, porque es un patrimonio nuestro. Bueno, yo soy graduado aquí de la ULA. Esta ciudad la siento como mía. La amo, es extraordinario. Aquí nos formamos, aquí pasamos los mejores años de nuestra vida, en los movimientos políticos, revolucionarios, estudiantil. Claro, era otro país, ¿no? Era un país donde salía el batallón Justo Briceño y te dejaba 24 estudiantes heridos de bala. No, no, eso se acabó, esto es otro país. Y es una cosa extraordinaria. Ustedes probablemente por su juventud no lo perciben, no saben. Cuando nosotros estudiábamos, el deporte de la policía era asesinar a estudiantes. Todo eso ha cambiado. Nosotros estamos asistiendo a un rompimiento histórico de varios elementos que no nos iban a impedir avanzar. Uno de ellos la dependencia, otro de ellos la violencia. Hoy estamos abiertos, estamos en batalla, seguimos avanzando y bueno, y muy orgulloso de todo lo que estamos haciendo. Por eso es que la oligarquía nos odia tanto, chicos. Hay que ver cómo nos odian a los de PDVSA. Y ahora este señor cogió una obsesión también conmigo, ¿no? No, obsesión y una vaina. Pero más allá del hecho cómico que significa ver a este señor obsesionado, es muy peligroso lo que ellos le tienen reservado a PDVSA si llegaran a ganar aquí. Es muy peligroso. Es la privatización, es la destrucción de nuestra empresa. Por eso la atacan tanto, porque ellos lo que quieren es tomarla para descuajarla en pedazos. Ellos que representaron aquí los intereses de la ExxonMobil, de la ConocoPhillips, de la Chevron Texaco, de la Shell. Ellos que fueron sus agentes, nos odian, nos desprecian. Yo quiero decirle que nadie se sienta amenazado realmente por esas ofensas hacia nosotros. Nosotros vamos a seguir avanzando. Yo estoy seguro, completo y meridianamente, que la conciencia de nuestro pueblo va a dar otra lección histórica al votar el 14 de abril por Nicolás Maduro y la continuidad de la revolución. Nuestro pueblo, estoy seguro que nuestro pueblo no va a dar un salto al vacío, a la nada, al odio. Estoy seguro completamente de eso, porque bueno, lo vemos. Nuestra tarea es apoyar a nuestro pueblo, que se movilice, que se oriente, que haga lo que tenga que hacer y que tenga las posibilidades de hacerlo. Y seguir trabajando, compañeros, camisas rojas.
Me encanta ver este batallón de camisa roja, con esos corazones ardientes. Los comités resteados con Chávez y todas nuestras organizaciones, los felicito, muchachos. Seguiremos haciendo patria, patria y más patria. Nosotros le dijimos al comandante Chávez en sus últimos momentos, que lo vimos, que trabajamos con él. Apenas días antes de su fallecimiento trabajamos 6 horas con el comandante Chávez y estábamos listos para otra reunión. Y su tema permanente era PDVSA. PDVSA, ¿cómo va PDVSA? Los trabajadores, la producción, el avance económico del país. Son temas permanentes del comandante Chávez, que es el gran hacedor de nuestra política petrolera. Nosotros le dijimos, comandante Chávez, se lo juramos. Nosotros vamos a seguir con nuestra revolución y no será en nuestras manos que esta revolución se pierda. Así es que, bueno, vamos a ver quién me muestra y me explica, porque yo de este punto para acá entro en una complejidad tecnológica que me declaro que la desconozco completamente. Yo aquí le doy el micrófono a Guaraco, explíquenme, me gustaría después que alguno de los muchachos interactuara. Aquí estamos filmando para todo el país, ¿sí? Entonces, que a ver, ¿qué ingeniero joven hay aquí que me pueda dar unas palabras? Aquí, a ver, tú cuéntame, ¿qué haces? ¿De dónde eres? Háblame un poco de esta experiencia. Ministro, primeramente quiero expresarle en nombre de todos los trabajadores de acá de Guardián del Alba, verdaderamente nuestro agradecimiento y nuestra alegría, nuestra emoción por su presencia acá, pues sentimos que con usted está la presencia del comandante Chávez con nosotros acá, como ha sido, y hoy se está cumpliendo este sueño de inaugurar la planta con su presencia, más que en nuestros corazones, como siempre lo estarán, en presencia viva, como lo está haciendo usted acá. Le quiero comentar que, bueno, la mayoría de nosotros, y así mismo mi persona, somos de aquí mismo, de Mérida, y hemos hecho vida principalmente en el municipio de Sucre, y nos encontramos pues como desarrolladores, nuestra responsabilidad en dos frentes. Dos frentes, como lo decía el comandante, inseparables. Y esos dos frentes se enfocan en lo que es el primer objetivo histórico del Plan de la Patria, como lo es el preservar por siempre y para siempre esa soberanía, esa independencia que recuperamos después de 200 años. Y en ese sentido lo trabajamos, como le digo, en dos frentes. En primer lugar, desde el punto de vista técnico, desarrollando software. Este software plenamente desarrollado por nosotros, con nuestras propias tecnologías, con la transferencia tecnológica de nuestra hermana nación, como lo es Cuba, y desarrollando todo este software, trabajando principalmente en lo que es el área operacional y también el área administrativa de nuestra principal industria, como lo es PDVSA. Y nuestro segundo frente para poder fortalecer este primer objetivo histórico es nuestro compromiso social. Eso que acabamos de hacer ahí en la cancha en conjunto, lo hemos venido desarrollando, pues establecimos desde el primer día un comité patriótico. Comité Patriótico, que aprovecho la referencia para hacerlo, lleva como nombre Mucumbú. Todo esto en homenaje, en honor a la etnia indígena que estaba sentada en esta misma, y que está sentada, permanece aún en esta zona geográfica de nuestra entidad merideña. Por lo tanto, pues hemos hecho una serie de actividades, nos hemos integrado como la comunidad de manera tal de que se exprese en viva voz y en ejemplo constante lo que nuestro comandante Chávez nos encomiaba constantemente, es la ideología de la nueva PDVSA, esa nueva PDVSA que va hacia la comunidad, que da lo mejor de sí para que esa gotica de petróleo llegue y haga su efecto en bienestar a toda la comunidad. Gracias, tremendo. No tengo más nada que agregar. Tremendo. Acuérdense de esta consigna. El petróleo es del pueblo. El petróleo es nuestro. El petróleo es para nuestro país, para nuestra soberanía. Bueno, avancemos. Lo felicito. ¿Y de qué parte de Mérida eres tú? Del casco central de la ciudad. De aquí mismo, en Lagunilla. Sí, aquí mismo en Lagunilla, sí. Hacemos vida desde el momento que nos integramos acá, hacemos vida acá en Lagunilla. De todas maneras, estaba hablando aquí con Owell que vamos a hacer ahora el comedor. Vamos a poner unas líneas de autobuses. Queremos que sea gas. El tema es que queremos que sean autobuses a gas, para que este complejo sea como una parte del futuro palpable, ¿no?
que la gente vea que el socialismo no que está muy lejos, no, no, lo estamos construyendo aquí mismo. Y todo tiene máxima tecnología, todo tiene los principios que son, están en nuestro objetivo histórico, y todo tiene la presencia de mi comandante. Bueno, caminemos pues. Gracias, muchachos. Vamos a ver. A ver, Guaraco, explícame. Sí, señor ministro. Sí, señor ministro. Aquí tengo. Sí, pero se escucha. Sí. ¿Me escuchan? Sí. Dale, dale, habla con él. Uno, dos, tres. Sí, sí, sí. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Bien, señor ministro, aquí tenemos el área donde hemos instalado unas aplicaciones, las principales, para mostrárselo, ¿no? Estas son aplicaciones directamente relacionadas con la producción y el manejo de los hidrocarburos, ¿okay? Especialmente nuestro sistema, digamos, emblemático, que es el sistema de supervisión y control Guardián del Alba, ¿okay? Diseñado absolutamente por nosotros y bajo nuestro absoluto control, ¿okay? Sí, aquí el amigo Jack le va a mostrar ese sistema. Buenas tardes, ministro. Fíjese que, como veníamos conversando, el sistema de supervisión y control lo que nos permite es operar remotamente cualquier instalación o proceso industrial como usted bien conoce. En este caso lo que tenemos son unas pantallas que están haciendo acceso remoto a una estación que se encuentra ubicada en Muri, en el norte del estado de Monagas, y desde aquí bombeamos, procesamos el crudo y lo bombeamos hasta el centro de almacenamiento y transporte del Tejero. ¿Pero yo lo puedo monitorear desde aquí? Sí, cómo no. En estos instantes lo que estamos haciendo es, tenemos una consola que accede a los datos desde allá y nos permite visualizar las condiciones operacionales desde allá. Entonces, vamos a mostrar, por ejemplo, una de esas. Exacto. Entonces, fíjense, lo que estamos viendo en estos momentos es lo que se está bombeando hacia el Tejero. Sí. Este sistema, ministro, es el sistema que se desarrolló aquí. Ya no estamos nosotros dependiendo de ningún sistema, como usted lo dijo. Esto fue desarrollado por las manos de estos compañeros que ustedes ven aquí. Esto fue desarrollado plenamente, bravo, dándole una demostración, bravo, no solamente de las capacidades que tenemos en Venezuela, sino además del argumento técnico de que sí podemos, es el argumento histórico de que estamos decididos a caminar en el camino que nosotros construimos y no el que decidan otras personas. Entonces, fíjense usted, aquí estamos nosotros viendo la tasa de bombeo de lo que actualmente se está bombeando a través de esta bomba que está encendida hacia el patio tanque El Tejero. Esto es lo que usted está viendo en estos momentos, o lo que está viendo el analista de operaciones desde la sala de control de Muri. Este sistema, señor ministro, fue desarrollado acá y con el apoyo de nuestros compañeros de las instalaciones, en este caso de AIT, de Monagas, fue desarrollado en conjunto, se integró y se puso en operaciones, tomando en cuenta ahora lo que tiene que ver con la opinión del operador, que antes no se le tomaba en cuenta, se le instalaba y eso es lo que va a operar. Ahora le decíamos, ¿te sientes más cómodo con esto así? Fíjese que esto está aquí. No, bueno, ponme esto aquí. Tomando en cuenta lo que ellos opinan, incluyéndolo en nuestro sistema, porque ahora tenemos la capacidad de decidir lo que vamos a hacer. No, sí, fíjense, este sistema está en Muri, pero así como este, hay 33 instalaciones en nuestra industria petrolera en todo el país. Desde diques y drenaje en Occidente, tenemos también unas supervisiones eléctricas en San Tomé, en Faja, tenemos también en el centro, también tenemos otras instalaciones que estamos, 33 en total, y seguimos avanzando en el plan de expansión, de tal manera que logremos consolidar, sacar lo que nos quede por ahí, que viene de la dependencia que arrastramos. Perfecto, perfecto. Bueno, muy bien, así como tenemos esta instalación, vamos a ir avanzando en otro conjunto de instalaciones. Sí, cómo no, ese es el plan que nosotros estamos haciendo. Y estamos avanzando a lograr este año 42. Y así seguidamente el siguiente año consolidando otros espacios que tenemos que poner. Muy bien, gracias. Gracias, felicito. Excelente. A ver, y por aquí está sí, ministro Guy. Porque véngase por acá. A ver, sí, ministro, incluso nosotros no solo tenemos esta sede, tenemos 5 sedes que las hemos ido localizando en las diferentes regiones del país para así acercar el servicio, el soporte a estas aplicaciones. Aparte de esto, estamos desarrollando un conjunto más de aplicaciones que tenemos. O sea, tenemos un sistema para la confiabilidad de activos, tenemos en desarrollo también un sistema
de todo lo que es exploración, producción, todo un gran programa que vamos a comenzar. Desarrollamos allá en Palital, en el ICBT, un centro de diseño y simulación de estructuras mecánicas para construir nuestro propio taladro. También tenemos en explotación ya el sistema de gestión de inventario en los 46 centros de acopio de Contrupatria para gestionar el inventario y ser eficientes. Esos son programas que ya están funcionando. Sí, eso está funcionando. Creo que no ha permitido tener el control de Contrupatria y todo esto, ¿no? Ahí controlamos todo lo que es, todos los materiales de construcción, tanto lo que recepcionamos como lo que despachamos, como las existencias. ¿Quién me puede explicar lo de los taladros? Ahora, se lo explico. Nada más que quiero hacer referencia a uno más, que es un sistema integral de salud que ya lo tenemos instalado en el hospital de San Tomé, que ya está en pleno funcionamiento, lo que irá al mejoramiento de la atención, de la calidad de vida de nuestros trabajadores jubilados, familiares y la comunidad. Entonces, el ingeniero Fun... ¿Aquí podemos instalar uno en el hospital de aquí? Sí, ya vamos a empezar la coordinación, incluso con el CDI de aquí, para empezar ya la informatización de esos CDI. Esto se va a extender a los otros dos hospitales que tiene PDVSA, más las 96 clínicas industriales que tenemos. Ya en este año lo expandimos a todo el lugar. Excelente. Entonces, el ingeniero... A ver, los taladros. Buenas tardes, ministro. Bueno, aquí están los principales resultados de este proyecto. En realidad fue una solicitud de la Junta Directiva de PDVSA Industrial ante la, el pedido de una compra de licencia del sistema propietario para el diseño del taladro. Es decir, en Palital tenemos la industria, tenemos una experiencia adquirida de China y algunos taladros chinos. Sin embargo, hay una experiencia y un conocimiento profundo del tema petrolero, de los taladros que necesitan la faja, más adecuado a las condiciones propias de la faja, y por ende se decidió comenzar, y también por solicitud del comandante presidente Hugo Rafael Chávez, él solicitó el taladro venezolano, solicitó un taladro propio más adecuado a nuestras condiciones. Entonces se comenzó un proyecto en el que se diseñara y se construyera una herramienta de diseño, ¿no? Para diseñar el taladro venezolano con la experiencia de nuestros técnicos. Sin embargo, a partir de el arranque del proyecto, se necesitó, fue urgente, sustituir al menos la importación del sistema de circulación de sólido, el sistema que inyecta el lodo en la, durante la perforación del pozo, y entonces se hizo énfasis en dar algunos resultados tempranos, como por ejemplo el sistema de circulación. Esta aspa fue un resultado de las simulaciones, del diseño de las simulaciones, puesto que las aspas que venían en el taladro chino no están adecuadas al tipo de lodo que nosotros utilizamos. La bentonita tiene otras características reológicas y características tribológicas que no se venían bien con las aspas que trae el taladro. Se diseñó esta aspa ya está en justo junto con el sistema de circulación, está lista para producción en una empresa también venezolana. Sí. Exacto. También, como parte de la necesidad urgente, apareció la necesidad de desarrollar el sistema de rieles para el taladro macollero de faja. Se diseñó, esto también está ya diseñado, probado, simulado, y está también en manos de una empresa venezolana para su elaboración. Fíjate, un poco para poner en contexto, no sé si están los medios aquí de información, pueden que estén medio perdidos con el tema, ¿no? Lo que pasa es que nosotros por primera vez en 80, 90 años de producción petrolera, estamos fabricando por primera vez los taladros aquí en el país. Es decir, aquí todos los taladros eran importados y alquilados. Ahora, el taladro es el caballito de batalla nuestro. Nosotros ahorita tenemos 17.000 pozos activos que todos los días están en producción, y cuando requieren mantenimiento tenemos nuestros taladros. Antes todos eran importados, eran privados. Ahora tenemos 300 taladros, de los cuales cerca de 200 ya son nuestros propios. Eso nos da otra vez en la vía de la soberanía. Ahora, ¿qué pasa acá? Que nosotros estamos en una fábrica conjunta con China, con la empresa estatal china de petróleo, y estamos construyendo los taladros aquí en Palital. Eso está allá en La Faja, después de cruzar el segundo puente. En el municipio de Independencia, en Suárez, y tenemos un grupo de patriotas, porque son unos patriotas que están allá en las condiciones más adversas, más duras,
construyendo los taladros para el pez. Ya se han ensamblado más de 11, 20 taladros. Ahora, ¿qué pasa? Que bueno, eso viene de China. Entonces nosotros aquí lo que estamos es haciendo aplicaciones para ajustar esos diseños a nuestras condiciones, a nuestro tipo de petróleo, a nuestro tipo de producción. Por ejemplo, esto de los patines de los taladros macolleros. Habría que empezar por explicar qué cosa es una macolla. Nosotros ya no vamos a perforar, como hicieron las transnacionales en el estado Zulia, que si tú vas a la costa oriental, a Lagunilla, a Bachaquero, si tú vas al lago, ves esa cantidad de pozos y esa afectación ambiental terrible. No, nosotros ahora en La Faja, en una hectárea de terreno, perforamos todos los pozos que necesitamos, 30 pozos, ahí mismo. Solo que el taladro viaja por el subsuelo y llega a la arena de petróleo que necesitamos. No por arriba, no deforestando, no contaminando, no derramando, sino todo por debajo. Entonces los taladros pasan de un pozo a otro. Y entonces por eso es que le hacemos un sistema de patines para que él vaya como si fuera un tren. Pasa de un sitio a otro, se va desplazando y no tienes que vestir y desvestir el taladro que te da mucho tiempo. Entonces son herramientas para ajustar nuestros instrumentos, nuestra industria petrolera, dar nuestras propias soluciones tecnológicas a estos temas que son a base. Sigo con la soberanía, sigo con la independencia. Yo quisiera un comentario de nuestro viceministro, Guy, además que es un experto en todo esto, y es nuestro Ministerio de Ciencia. A ver, Guy. Bueno, sí, efectivamente nosotros tuvimos una conversación bien interesante con los compañeros de aquí de Guardianes del Alba. Y desde el Ministerio, en conjunto con esto que se está haciendo, es decir, ya no es solamente PDVSA respondiendo a las necesidades de PDVSA como un factor fundamental de soberanía, sino que además aportando en el desarrollo tecnológico de la nación. Y estamos parte de las iniciativas del Ministerio, en conjunto con esto, constituyendo una industria de software para la nación, una industria de software libre. Y en esa industria que se está planteando con un piloto, parte de la experiencia fundamental es esto que se está desarrollando con Guardianes del Alba. Es una experiencia que va a enriquecer la nueva, pero que además de alguna manera se va a incorporar con los desarrollos que estamos haciendo, con los desarrollos que se están haciendo, pero además aportando con nuevo personal, con nuevos colectivos a los desarrollos que se están haciendo acá en Guardianes del Alba. Es decir, constituyendo una gran empresa nacional y que pueda trascender a un desarrollo transnacional para apoyar a otros países en el tema de petróleo, pero en otros temas como son fundamentales, el tema de la salud, ya lo comentaba el compañero, el tema de nuestras instituciones, nuestro Estado, nuestras instituciones oficiales, que son los ministerios, a aportar nuevos desarrollos, nuevas tecnologías que permitan mejorar los procesos, facilitar los procesos y que por supuesto en conjunto con toda la nación y con nuestras naciones hermanas, bueno, ir avanzando, ir siendo mucho más soberanos en lo nacional y en lo gran nacional que comentaba el presidente Chávez, ¿no? Gracias, Guy. Bueno, nosotros estamos coordinados porque este es un solo plan, este es un solo gobierno, es la revolución bolivariana. Disculpe que le esté dando la espalda a los muchachos allá. Pero bien, si hay algún otro asunto... a ver, ¿estamos listos? ¿Alguna otra idea, por favor? Decir que en adición a los 136 compañeros que están acá, de los cuales casi 100 son venezolanos, casi todos de aquí del Estado de Mérida, vamos a crecer hasta 214 trabajadores. De tal manera que nuevos talentos merideños, nuevos talentos de la zona, se van a poder incorporar a este esfuerzo que de manera conjunta con otras instituciones del Estado ha venido desarrollando PDVSA para el aporte a la industria del país. Excelente. Bueno, entonces la invitación, aquí están todos los medios del Estado de Mérida, la invitación que se incorporen nuestros jóvenes. Se sigan incorporando. Y nosotros estuvimos hablando con Alexis. Por ejemplo, en la Facultad de Ingeniería Mecánica de la ULA están los mismos tonos de cuando yo estudié hace casi 30 años. Y son unos tonos que cuando yo estudié ya era... Entonces les vamos, por ahí está el presidente de Copoande, el compañero Franklin Méndez, la PDVSA, vamos a renovar esos laboratorios en la Escuela de Mecánica de la Universidad de los Andes. Nosotros queremos que la universidad, los estudiantes se incorporen a esto porque es una experiencia extraordinaria, una experiencia que va a seguir avanzando, se va a seguir profundizando. Entonces, bueno, nuestro llamado, pues, es que se vengan los jóvenes para acá y nosotros tenemos que ir allá también
porque a veces las universidades nos ven como si fuéramos unos tipos ahí, qué sé yo, como nos pinta la oligarquía, ¿no? Hecho raro, come niños, no sé. Entonces hay que ir allá, hay que explicar todo esto, hay que hacer como unos encuentros con nuestros jóvenes estudiantes, las ofertas laborales, por ejemplo. Sería muy interesante saber cuántos muchachos quieren irse a la faja petrolífera, ¿no? Vamos a producir 4 millones de barriles días de petróleo en el año 2019. O sea, ese es otro país petrolero. Son todas las oportunidades, la máxima tecnología. Así que aquí la revolución ha abierto campos para nuestros jóvenes, bueno, que antes estaban negados, antes no era posible. Bueno, nosotros entonces culminamos acá. Los felicito. Gracias a Alexis, nuestro gobernador, que está pendiente de esto. Queremos hacer más canchas. Sí, vamos a hacer en más municipios, más comunidades. A ver, Alexis, por favor. Bueno, sí, estamos viendo la experiencia acá, ¿no? Y realmente también las condiciones de trabajo, que son óptimas para los trabajadores. Vemos una construcción, bueno, donde realmente la calidad es de alta calidad. Y también estuvimos en la cancha, ¿no? Es decir, integrar, hacerlo humano. Y eso son estas instalaciones, son profundamente humanos. Queremos realmente, así como ustedes han hecho esta cancha acá, nosotros queremos traer esa tecnología porque nos comprometemos a llevar estas canchas a los 23 municipios de la gobernación del estado. Gracias, bravo. Bueno, cuenta, compañero gobernador, con nuestro apoyo decidido, y vamos a sembrar el estado de Mérida de canchas por la paz y por la vida. Por cierto que no mencioné, bueno, pero aquí ya todo el mundo sabe que tenemos el distrito tecnológico en la ciudad de Mérida. Creo que todavía estamos en el valle, ¿verdad? Tenemos los cuarticos aquellos donde la gente entra en inducción. Pero bueno, ahí estamos. Es un paso para seguir profundizando nuestra presencia acá en el estado de Mérida. Bueno, entonces nosotros lo dejamos seguir trabajando, nos retiramos, tenemos muchas más actividades. Ay, los medios comunitarios, no los he saludado, los saludo, los queremos, los apoyamos, todos los medios comunitarios. La verdad que nosotros tenemos el gran reto para preservar la salud de nuestro pueblo, de democratizar la información y que se transmita la verdad. Que no sea que haya dueños de medios que tengan intereses políticos económicos, sino la verdad de lo que está pasando en este país. Hay un país que está en marcha, es el país de Chávez, de la revolución. Muchas gracias, compañero. ¡Que viva Chávez! ¡Viva! ¡Que vivan los trabajadores de la industria petrolera! Vamos. Bueno, allí veíamos al ministro Rafael Ramírez, quien hacía recorrido por esta empresa mixta, Guardián del Alba, y que servirá para el fortalecimiento de la industria petrolera. Nosotros